Aplausos. Bueno, a la par ahora en que estás nuestro mobilero estrella Gastoncito Gonel en las calles de Córdoba averiguando cuánto sale una canastita escolar para empezar las clases, cuánto sale la mochila, el cuaderno, los lápices. Por ahí anda Gastoncito en este lunes arranque de semana con Mónica López. Te saludamos, Gastón. Hola, ¿qué tal, Gastón? Buen día, hola. Mira la manito. Hola Pato, hola Moni, qué lindo escucharlo. Buen día para todos ustedes, para toda la familia de Pato a la Mañana. Es así, estamos en la calle Viamonte 179, porque acá está la librería El Estudiante. Y estamos con su dueña, Griselda, que este año va a cumplir esta librería 27 años de función, 27 años que cada nuevo ciclo lectivo la librería explota. Gri, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Perfecto, gracias por haber venido y felices. Este año estamos comenzando con todo porque realmente hay cosas muy lindas, muy hermosas. La librería ya es hermosa. Esto nos hace felices atenderla y disfrutar de todos los chicos, el tema escolar. Y bueno, la gente acá es muy amable, muy amorosa. Después del receso de vacaciones, Gri, recordemos que está al frente nada más y nada menos del Colegio Agustín Garzón Agulla. Sí. Contame, estuvieron en vacaciones y volvieron esta semana con muchos aumentos. Sí, sí, volvimos esta semana y sí, es importante los aumentos. Un 20, un 30% de lo que estábamos vendiendo el año anterior. Pero bueno, es como que también nos estamos acostumbrando, creo. Al principio es el impacto como todo. Y después como que vamos lidiando también porque hay precios muy moderados y lo vamos viendo a eso según digamos los motivos, la licencia. Las licencias son un poquito más caras, pero bueno, estamos bien, felices. ¿A qué te referís con eso de las licencias, por ejemplo? Y, por ejemplo, tenemos carpetas, cartuchera, todo lo que sea de licencia en el tema de dibujo de marca. Sale un poco más caro eso. Sí, sí, ya ahora le vamos a preguntar a Mayra, que es la encargada de compra de esta librería. Nos vamos a acercar a Mayra, que está atendiendo. Y está la familia, claro. Pato, esto es único, Moni, porque está la familia también. Bueno, hay que empezar a comprar desde ahora. Y sí, hay que anticiparse un poquito. Bueno, porque te comentaba, Pato, Moni, que ponen Pato a la Mañana, ¿eh? Estamos en vivo todas las mañanas en la librería del Estudiante. Está Pato a la Mañana. Bueno, May, hablábamos con Gris recién. Sí. Bien. El tema de los precios, hay accesibles, hay de todo un poco, ¿no? Y sí, mira, el tema de los precios hay como en todos los rubros de todo. Está lo más barato, lindo, común, y después las licencias que siempre son caras, como por ejemplo los personajes, o también miren ahora cosas con luces, carpetas con cierre, y es como todo, un surtido como todo. Cuando vos hablas de personajes, nos llevas a la imaginación de los niños, Spider-Man, Batman, por ejemplo. Sí. O también ahora que está muy de moda el tema del mundial, de la selección, Messi, y bueno, cosas así que van como cambiando, pero todo lo nuevo llega con bastante aumento. ¿Qué precio tienen las cartucheras? Y por ejemplo, las cartucheras desde más o menos 1.200 para arriba. Hay de todo, sí. Desde 1.200 las cartucheras. Lápices de colores, lápices para escribir. Lápices, hay unos lindos, como una marca linda, y algo de 700 pesos por dos. Bien, largos. Van anotando, Pato, Moni, desde 1.200 las cartucheras, desde 700, 200 los lápices también. Hay diferente variedad, por supuesto. Aquí estamos con Mayra, mientras la pueden apreciar, que nos está contando los diferentes precios que se pueden encontrar en la librería. Lápices de colores me habías dicho, lo que son las témperas para colorear, carpetas. Y también, el tema de carpetas, hay también como surtido de personajes, de diseños, de colores, y también algo de 1.000 para arriba. Mucha gente también usa las de antes que le han quedado, y se venden más también los separadores, las hojas, el repuesto de hojas y cosas así. Bien.
¿Las fotocopias? Y las copias más o menos están desde 10 pesos para arriba, depende, porque son cantidades, se le hace como un descuento siempre al cliente. Recién hablamos. Ahí como haciendo un sub y baja. Bien. Y aquí vas a poder encontrar en la librería del estudiante precios destacados. Precios, sí, tenemos de todo, tenemos mucho surtido, siempre somos de poner como promos para la gente, para los clientes, hacemos ofertas, vamos siempre como también renovando un poco lo que había de antes con lo de ahora, vamos haciendo como un combo ahí. Bien, una librería histórica, Pato Moni, en Barrio General Paz, familia, de 27 años de trayectoria, este año van a cumplir 27 años, tuvieron un reconocimiento de la municipalidad, del intendente Martín Chayora le dio un reconocimiento. Sí, siempre tratamos de tener como buena calidad, buenos precios y le ponemos como mucho hincapié en la atención al cliente, en la voluntad, en todas esas cosas que por ahí suman más. La gente viene y está muy cómoda y elige cómodo y todo bien. En el súper están los precios cuidados, en la librería del estudiante también manejan precios cuidados ustedes con promociones para que la familia pueda venir y tener los útiles escolares principales, los básicos, para que puedan arrancar el año lectivo? Sí, siempre tratamos de mantener los precios que estaban en algunas cosas y las cosas nuevas le buscamos como un intervalo para que no sea tanta la diferencia. Pero siempre le ponemos como toda la voluntad en eso siempre, sí, sí. Bien, entonces nos quedaría por repasar mochilas, carpetas, dimos un panorama. Tenemos libretas de anotaciones, separadores, ¿eso qué precio tiene? Y más o menos una libreta clásica, común, algo de 150 pesos para arriba puede ser. Sí. Bien. Entonces, para la familia que está del otro lado, hay que anticiparse, ganarle, intentar ganarle a la inflación, es lo que dicen los especialistas por estos aumentos que se fueron, de más de un 20% y un 95% con la inflación de este año. Eso, nosotros como consejo damos que la gente vaya comprando algo y también que use lo que tiene, ¿no? Porque por ahí también hay cosas que tienen como uso. Pero de la parte nuestra le ponemos toda la voluntad y toda la onda también, toda la onda porque la gente se anime también. Bueno, Mayra, muchas gracias por la atención. Mayra te atiende y por supuesto también Gris, ¿eh? Sí, por supuesto. Y además quiero aclarar algo que por lo menos nos dicen todos acá los vecinos de Barrio General Paz que las mejores vidrieras están en Librería El Estudiante. Que los esperamos a todos y bueno, con la mejor onda y la buena voluntad de todos los días de venir a trabajar. Esto es lo importante que tenemos, el trabajo. Lo más importante, ¿eh? Dale, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por estar. Saludos a todos. Bueno, muy bien, Pato Moni, ¿eh? Hicimos un recorrido por la librería del estudiante aquí en calle Viamonte 179, frente al tradicional colegio. Bueno, justo, hasta ahí llegó Gastoncito. Gracias, igual te vimos y te escuchamos de manera perfecta y tiró muy buenos datos de precios que todos ahora en esta altura del año vamos a tener que gastar.